Sirven para nada, Bueno, y seguimos viendo esta obra magnífica. Siempre el libro, la ley, el conocimiento, todas esas cosas que en teoría deberían hacer grande un país. Y estoy descubriendo otras cosas. Por ejemplo, el parque continúa por acá. O sea, es el parquecito que no había nada del otro lado. Continúa de este lado y es parte de un conjunto arquitectónico más grande. Lo que pasa es que fue tapado por los árboles, pero ustedes pueden ver, allá hay dos columnas iguales a las que vimos del otro lado, en donde seguramente en algún momento también hubo banderas. Bueno, esta que está acá es la estatua de Eva Perón. Eva Perón es la primera esposa del general Perón, fundador del peronismo, también llamado justicialismo. ¿Sí? Es una hermosa estatua, la verdad. Es moderna, dinámica. Lástima que esté tan mal cuidada. Pero por lo menos le pusieron una reja. Bueno, esta semiesfera que está acá en el piso, ahora me estoy dando cuenta que es un sol. No sé por qué el sol está en el piso, pero qué sé yo. La figura de Eva Perón es un tanto controvertida. La abanderada de los humildes. Era excesivamente querida por los humildes y excesivamente odiada por los oligarcas. Entonces, como la mitad de los argentinos se sabe humilde, la aman y la otra mitad se cree oligarca y la odia. Pero bueno, qué sé yo, es la perfecta mezcla entre el yin y el yang. Bueno, estamos frente a la estatua de Johannes Paulus II, o Juan Pablo II. Si no recuerdo mal, creo que él la vio en vida, esta estatua. Es muy bonita. Ah, hay unos peces, miren qué detalle. Hay una red con peces. Ustedes saben que es el símbolo del cristianismo. Jesús envió a Pedro, si no recuerdo mal, que deje de pescar peces y empiece a pescar hombres. Y entonces el pez es un símbolo cristiano tradicional, creo que es anterior a la cruz incluso. La verdad muy muy linda, lástima que bueno, habría que mantenerlo un poco, pero por lo menos le pusieron una reja. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la filmación en Puerto Madero yo les expliqué que había una empresa que se llamaba La Ítalo, que era una empresa de electricidad y que era incompatible con el sistema actual y que fue vendida, adquirida, qué sé yo? Bueno, allá en el puerto está La Ítalo. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Arranco el día con un día hermoso y soleado y termino con un día nublado y frío. Para mí que es una conspiración ovni. Pero bueno, es así. Miren esta cosa. Ustedes dirán, esto es un banco de plaza común y corriente, ¿qué tiene de especial? Tiene de especial que es enorme.
Es como para un gigante. Bueno, vamos a ir a ver la estatua de Artigas. Artigas es algo así como San Martín, pero en el Uruguay. Muchos creen que Uruguay es una provincia argentina, porque toman mate, comen asado y hablan igual que nosotros. Pero en realidad es un país. Un país que en su momento fue una potencia en materia de fútbol. Y la verdad que la tumba de Artigas, en realidad, más que tumba, es un mausoleo. El mausoleo de Artigas es una cosa increíble. Y tienen que ir a conocerlo, vayan al Uruguay y vean la tumba el mausoleo de Artigas. Es más, si tienen la oportunidad de ir, vean que también hay un edificio igualito al edificio Barolo de Buenos Aires. Un día les voy a contar la historia del edificio Barolo. Bueno, Río de la Plata, ¿sí? Un grifo o una canilla, en Argentina a los grifos se le dice canilla, en inglés se dice faucet. Faucet, yo sospecho que es porque antiguamente las salidas de agua como esta eran faucet de animales, de leones y esas cosas, por eso le dicen faucet. Es una teoría que tengo, la verdad que todavía no la comprobé. Ahora, miren esto, miren este trabajo. Que no sé cómo lo hicieron. Estas fuentes son tremendas, son como vasijas gigantes hechas en un solo bloque de mármol. Tremendo. Bueno, tenemos el río Paraná, el río Paraguay y me perdí el otro, que no me acuerdo cuál era. El río Uruguay. Qué trabajito, ¿eh? Tiene un estilo así, bien, bien soviético. Pero igual me encanta. Aparte la mantienen y está funcionando. Eso me gusta que la fuente funcione. Libertad. Eso que sostiene el guerrero son dardos. Los griegos mencionan mucho en la Ilíada y eso, mencionan mucho los dardos. Bueno, esos son los dardos. No son los que se usan en el café o en el bar para tirar al blanco. Esos son los dardos verdaderos. Bueno, seguimos. Vamos a la flor porque se me va a acabar la pila. Primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias. No admitirá otro sistema que el de confederación. La Constitución garantiza a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana. Bueno, nuevamente nos encontramos con cosas como esta. Particularmente, yo creo que hay más arte en el farol de un auto que en esta cosa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Normalmente son tres mujeres adultas, pero acá hay tres niñas. Es muy recurrente en el arte griego las tres mujeres, en todas sus variantes. No me acuerdo bien de qué viene eso, pero después lo voy a averiguar. Ahí adelante hay una fuente enorme. Cuando yo era chico me acuerdo que venían los niños. Antes una zona, un barrio bastante rico, o sea, un barrio que es como se llama, acá en Argentina un barrio paquete. Y venían los niños ricos con sus veleros y sus lanchitas a motor y sus veleros a control remoto. Y bueno, navegaban en esta fuente. No sé si lo seguirán haciendo porque ahora me parece que está cercada. Pero era un paseo muy lindo. De hecho, creo que en Constitución, en el barrio de Constitución, en la Plaza de Constitución, había también una fuente parecida, pero la cerraron. El sembrador. Un hombre que trabaja, obviamente. Lo que debería estar haciendo yo ahora. ¿Ven lo que les digo? Es una fuente enorme, un piletón más que una fuente. Y tiene mucho viento, porque viene el viento del río casi sin impedimento. Entonces es ideal para que los niños jueguen con sus veleros.
Muy lindo barrio. Bueno, acá nos encontramos con una fuente. Esta fuente tiene un Pegaso que está justo montado sobre una cruz del sur, lo que vendría a ser algo así como una mezcla de cristianismo con paganismo griego o algo así. Un flautista que está acá tomando un poco de... está tomando unos baños. Le robaron una flauta, pero le queda otra. Los griegos usaban una flauta que era triple o doble, y con las dos manos tocaban ambas. Y allá tenemos una mujer que aparentemente está montada sobre un cisne, que si tuviera que sospechar diría que el cisne es Zeus, porque Zeus era un vivo bárbaro, seducía a las mujeres así disfrazado de cisne y después ñácate. Y acá hay un señor que tampoco sé quién es porque no tengo la placa. Ah, Rubén Darío, apenas se nota el mármol desgastado. Rubén Darío. Bueno, dejemos el automóvil club y vamos a ir a otro parque. El video del automóvil club lo voy a hacer en un video aparte, así que si lo quieren ver, búsquenlo, que va a estar. Ni bien suba este, voy a subir el otro también. Bueno, avenidas anchas y hermosas. Esto es la Amistad. Este tipo de arte lo voy a denominar arte de pantógrafo. Bueno, este parque está lamentablemente cerrado por reformas, pero como pueden ver, hay más arte del bueno. Qué cosa magnífica, cómo me gusta. Acá tenemos a otro arquero. Lamentablemente el brillo del cielo nublado y los árboles no me dejan filmar como yo quisiera. Pero bueno, también tenemos un poco de pudor cristiano, ¿no? Eso es clásico. Pero qué cosa más perfecta. A Lagos, París, 1925. Lástima que no está la placa, pero me gustaría saber cómo se llama esta obra. Bueno, como si no les hubiera mostrado pocas estatuas, hemos llegado a un lugar donde hay una convención de estatuas. Una, dos, tres. Ahí medio tapado está una reina, cuatro. 5, 6, bueno, justo me quedo atrás del poste. Y ¿dónde está el otro que no lo veo? Más para acá, allá, 7. Parquecito, lástima que están en reforma, están parquizando y no se puede ir. Pero lindo para visitar. Aristóbulo del Valle. Sibi Optimo, invita exemplo, in tribuna magistro. Debe ser latín. 1846-1896. Bueno, vean esta hermosa plaza, ¿sí? Una plaza casi perfecta. El arquitecto hizo que los pasillos de salida de este cuadrado sean por el medio. Pero la gente no tiene tiempo de andar por el medio, la gente quiere salir por la esquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente corta camino por la esquina, haya o no camino. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no ponen un camino hacia las esquinas y se dejan de jorobar? Bueno, no se olviden darle like, suscribirse y ver la siguiente parte si es que la hay. Seguimos adelante.